la lucha de los estudiantes chilenos. No es la lucha solamente de los estudiantes chilenos. La lucha de ustedes es la lucha nuestra allá en Brasil. La lucha de ustedes es la lucha de los estudiantes colombianos. La lucha de ustedes es la lucha de todos los estudiantes de Latinoamérica que luchan por la unidad de nuestro pueblo, que luchan por democracia, que luchan por justicia, que luchan por trabajo decente. Aquí adelante hay 37 compañeros que fueron expulsados de su universidad por luchar por una educación distinta, con prácticas propias de una dictadura. Hoy día vemos que se replican en nuestros derechos. Hace 40 años, todos los que estamos acá, quizás hubiésemos muerto, pero hoy día tenemos la capacidad de construir un Chile distinto. Y por eso les planteamos a todos, y con fuerza y tranquilidad, carabineros, que no nos vamos a doblegar frente a la opresión que hemos tenido. No nos vamos a frenar frente a la erosión de nuestros derechos, sino en conjunto vamos a romper este legado de la dictadura que mató a miles de chilenos y que entre todos vamos a construir un Chile distinto. Somos nosotros quienes vamos a acabar con el legado de Jaime Guzmán. Somos nosotros quienes de una vez por todas le vamos a traer felicidad a este pedazo de tierra. Somos nosotros quienes vamos a traer la alegría que la Concertación prometió y nunca cumplió. Somos nosotros quienes vamos a cambiar el sistema educativo y vamos a cambiarle la cara a este país. ¡Sigan adelante! ¡Mucha fuerza! ¡Muchas gracias! Nosotros somos estudiantes de la salud y nos llamamos Escuadrones de Primeros Auxilios y somos de la fecha. Ya, la idea de lo que estamos haciendo nosotros es tratar de resguardar a la gente en las marchas para que la gente siga viniendo y que se den cuenta que en realidad tienen protección durante las marchas. Somos puros estudiantes de salud